se ha dividido el temario en dos principales temas. Y el primero está dedicado a los instrumentos de financiamiento para la investigación en el Perú y su vínculo con el sistema de propiedad intelectual, viéndolo desde un enfoque de casos prácticos. Y para tratar este tema, contamos con Adolfo López Bucillo, quien es director ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica Ciencia Activa. Bueno, respecto al señor López Bustillo, puedo decir que es economista de la Universidad del Pacífico, exfuncionario internacional de la Secretaría General de la Comunidad Andina, fue viceministro de Integración en el Ministerio de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración y miembro de los directorios de la Corporación Andina de Fomento y el Fondo de Promoción Turística del Perú. Actualmente está encargado de la dirección ejecutiva del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica Ciencia Activa, unidad ejecutora del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. Bueno, sin más, cedo la palabra al señor López. Buenas tardes. Traigo el saludo de la doctora Fabiola León Velarde, que es la presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien me ha encargado hace muy poco que lleve adelante las labores de coordinación, digamos así, del brazo financiero de la institución, que es el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene una marca que se llama Ciencia Activa. En realidad es un fondo que como tal es el brazo operador de todo lo que es la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica que maneja el CONCITEC. El fondo, o Ciencia Activa si ustedes quieren, como la marca lo indica, tiene que instrumentar todo lo que son los grandes objetivos de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología en la materia. En ese sentido, lo que procuramos es acelerar la formación del capital humano, que es un eje sustancial y fundamental que la doctora León Velarde quiere imprimir en su mandato, que es lograr que el científico tenga una proyección de futuro más prometedora que la que ha podido tener en los últimos años. Quiere incidir en generar una carrera del científico y del investigador de forma tal que tenga un futuro promisorio por delante. Además, lo que pretendemos es ser un ente articulador entre los distintos instrumentos y elementos que participan en esta área: la academia, la empresa, el gobierno, el sector público, los centros de investigación, de forma tal que podamos todos caminar y definir qué cosa es lo que queremos hacer cara al futuro en esta materia. Y como ya les mencioné, es mejorar, potenciar, llevar adelante la investigación científica y el desarrollo tecnológico de nuestro país, de forma tal de que en algún momento lleguemos al sector empresarial y logremos que el sector empresarial se haga más competitivo. Y así cumplir con la estrategia nacional de competitividad que tiene el Estado peruano. La idea es hacer un granito de arena en esta idea de convertir el sector empresarial en un ente mucho más competitivo cara al futuro. Lo que hay que identificar es que, si bien uno puede ver en la línea del tiempo que el tema de la ciencia y la tecnología se ha manifestado desde hace ya algunos años, es recién en el último periodo en que nosotros hemos contado con recursos suficientes y adecuados para poder hacer la labor que nos compete, que es la de financiar subvenciones y demás, como vamos a ver más adelante. Hemos tenido un primer inicio en donde lo que se hizo fue desarrollar un bagaje importante de la normativa
que permitió hace 4 o 5 años tener los recursos como para poder financiar las actividades que nos corresponden. En el interín pues, se ha desarrollado, como les mencioné, el Plan Nacional de Competitividad, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, la creación del propio CONCITEC, del propio FONDECI. Si tenemos las herramientas suficientes como para poder echar a andar la maquinaria, pero recursos recientemente, ¿para qué? Para financiar unos esquemas como los que tenemos ahí planteados, que básicamente buscan solidificar aquellas cosas que planteamos al principio. Pero primero, la formación del recurso humano. Nosotros tenemos becas y programas de posgrado para que nuestros connacionales puedan estudiar ya sea aquí en el país o salir al exterior para que se especialicen en ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, nosotros hemos tenido unas promedio de 120 becas para financiar doctorados en el exterior. Tenemos también, estamos financiando escuelas de maestrías y de doctorados para que allí vayan nuestros alumnos nacionales a especializarse en ciencia, tecnología e investigación. Complementario a esto, tenemos el intercambio o lo que son las movilizaciones para que personal nuestro peruano pueda ir al exterior o dentro de las propias regiones de nuestros países a conocer nuevas experiencias que le permitan mañana desarrollarse en su actividad. Después también planteamos y tenemos recursos para la generación de tecnología, proyectos de generación de tecnología y ojalá llegar hasta la etapa de la comercialización de un producto determinado. Por ejemplo, acabamos de terminar de definir un grupo importante, casi 50 proyectos de investigación básica aplicada que tendrán unos recursos significativos, promedio de 400 mil soles cada uno, para desarrollarse y poder llegar en algún momento a tener una capacidad importante en materia de la producción. También organizamos eventos y publicaciones y promovemos que los científicos y los investigadores publiquen en las revistas indizadas, de forma tal que generemos pues mayor conocimiento entre nuestros países. Para contarles, acabamos de aprobar un grupo también significativo de subvenciones a cerca de 50 científicos que han publicado en revistas de primera categoría, de forma tal que a ellos les vamos a dar unos recursos que no son muchos, pero sí es un aliciente para que aquel que escribe y logra que su producción aparezca en una de estas revistas continúe en este afán. También tenemos otros estímulos, como están planteados ahí al final, para generar pues esta idea de que debemos apoyar al investigador en todo aquello que sea posible. Nuestra aspiración sería, ya que este es el tema que están tratando acá, que alguna de estas cosas o muchas de estas cosas terminen en una patente. Nosotros sabemos que en el país no son muchas las patentes nacionales registradas y que la protección está ahí y es posible de utilizar. Pero toda esa gama importante de cosas que hemos hecho en el marco del FONDECI, del CONCITEC, quisiéramos, aspiramos que lleguen a una patentabilidad interesante. O que por lo menos, para llegar allí, se utiliza lo que aquí se mencionaba antes, las bases de datos de invenciones y demás, de forma tal que podamos acortar plazos, ¿no?
me comentan, porque yo estoy nuevo en esta posición, que muchas veces encuentran que proyectos que se presentan, bueno, ya han sido antes patentados, registrados o tienen conocimiento de ellos, y que sería bueno que esta gente no hubiese perdido tanto tiempo en desarrollar el proyecto cuando hubiese podido venir a la base de datos, encontrar que la idea que ellos tienen ya estaba desarrollada y que ellos podrían, a partir de eso que ya estaba desarrollado, digamos, adecuarlo, tropicalizarlo, dicen, a nuestra realidad, de forma tal que podamos tener una innovación interesante en este caso. También me cuentan que el índice de fracaso no es muy alto, es importante, pero sin embargo hay que tener en cuenta también que nosotros quisiéramos, como les mencionaba, que el índice de patentabilidad suba algo a partir de nuestra contribución a la posibilidad de mayor desarrollo científico y tecnológico del país. Y que no suceda como le pasó a un amigo mío, un ciudadano boliviano, ya antiguo, por no decir mayor, ya antiguo, que hace muchos años, alrededor de 25 años más o menos, comenzó a desarrollar en inteligencia artificial uno de los primeros modelos de traducción de idiomas del inglés al castellano. Y por ser tan científico, tan pegado a la, digamos, a la idea de que él quería dar un aporte a la humanidad y no un negocio con la humanidad, perdió la oportunidad de hacer uno y lo otro. Él desarrolla un proyecto que se llamó el Atamiri, que fue uno de los primeros traductores, que a la larga terminó siendo el traductor que se utilizó en el canal de Panamá para traducir todos los manuales de la zona, de las esclusas para el castellano. Y él se quedó sin soga y sin cabra por ser demasiado investigador, demasiado científico. Hay que flexibilizar un poco, esta es una idea de carácter personal, para que no solamente se busque el reconocimiento, no solamente se busque la excelencia, sino que también se busque la posibilidad de llegar a una patente y por lo tanto a un negocio que sea rentable y que aporte al desarrollo nacional, convirtiendo las empresas en algo más competitivo, sobre todo ahora que el mundo, que en un momento se abrió, pareciera ser que se vuelve a cerrar y que los nacionalismos comienzan nuevamente a desarrollarse y los movimientos migratorios con eso probablemente se descierren en el futuro. Lo que está sucediendo en Estados Unidos con la política del actual presidente es una idea de eso, y quizá eso sea o haga más difícil la movilidad de los científicos y de las ideas de los científicos a nivel mundial, porque la cerrazón no lo va a permitir, y eso es una oportunidad para nosotros de desarrollar más y mejor tecnología. Hemos impulsado y tenemos cara al futuro en el marco del Fondecit Ciencia Activa, que es la marca del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hay que recalcar esto porque muchas veces, y me ha pasado, y nos ha pasado a más de uno de nosotros, de que comienza a vincularse con este tema en el marco del Perú y le dicen a uno, oiga, Fondecit es el brazo financiero del CONCITEC y probablemente ellos lo pueden ayudar. Uno entra a la página web y resulta que la página web Fondecit no existe. Existe el dominio, es Ciencia Activa. Y entonces nosotros tenemos que comenzar a aclarar bien quién somos. Somos el fondo que tenemos una marca que es Ciencia Activa. Tenemos, cara al futuro, una cantidad importante de subvenciones,
cerca de 1.800, que llegan a una buena cantidad de millones que ya hemos colocado en este país. No es suficiente todavía porque los índices con relación al producto no se han modificado. Ustedes ven las revistas internacionales que califican a los países y seguimos en el mismo lugar, o probablemente hemos retrocedido o avanzado muy poquito. Sin embargo, en los últimos 4 años hemos hecho un esfuerzo importante para aplicar recursos a la ciencia y la tecnología. Hemos organizado cerca de 214 eventos, de lo que les comentaba, con también algunos recursos importantes en la materia. Aquí hemos tratado de difundir todo lo que hemos logrado hacer. Tenemos las movilizaciones de los que les comentaba, que es enviar personal nuestro de peruanos hacia el exterior o hacia las regiones de nuestros países para que conozcan nuevas experiencias. Cerca de 800 personas, que ojalá que a la hora de contar no hayamos duplicado a la misma persona, para que todas sean distintas, porque eso sería mejor todavía. Y unos recursos importantes que hemos incorporado ahí. En investigación científica también tenemos un número de casi 240 proyectos de investigación con 130 y algo millones de soles. Y esto es, por ejemplo, lo que les comento, que el día de hoy debe haberse publicado los resultados en la página web de Ciencia Activa de, no recuerdo si 36 o 46 proyectos de esta naturaleza, que hoy día bordean los 14 millones de soles. Entonces, estamos haciendo esfuerzos a nuestro nivel, nuestros recursos son escasos, pero estamos entregándole a la comunidad científica la posibilidad de desarrollarse. Igual, en el ámbito empresarial, hemos tenido 138 subvenciones en innovación, transferencia y tecnología como recursos también importantes, y que van a el encuentro de lo que son las becas. Nosotros tenemos como uno de los, una de las estrellas importantes de nuestro quehacer, el otorgamiento de becas, como les comentaba. En becas hemos tenido cerca de 1.400 becarios, de los cuales algunos ya han regresado, otros están, y otros ya han sido seleccionados para irse más tarde. Hasta ahora, nuestra desazón es no poder medir cuál es el impacto del resultado que tenemos. Si bien yo les puedo contar hoy día que hemos tenido cerca de 1.400 becarios, yo no les podría decir si estos señores están subempleados o están empleados. Subempleo quiere decir que la persona que se fue a calificar en A regresa y no encuentra trabajo en A, y tiene que ponerse a trabajar en B. Y eso no puede ser en un país con los recursos tan pequeños, tan escasos como los que tenemos nosotros. Entonces, nuestra intencionalidad es lograr medir y hacer un seguimiento de los becarios que han retornado al país y que se ponen a proyectarse en su vida profesional de forma paralela o complementaria con aquello a que han ido a entrenarse. Tenemos, que yo conozca, un caso, no voy a decir de qué ni en qué, pero tenemos un caso que la persona, que un becario ha regresado, lamentablemente no encontró trabajo en la especialización que tuvo, y nosotros, de buena fe, lo remitimos a una universidad pública, que era nuestro interés, digamos, de que una universidad pública adopte uno de nuestros hijos que era un doctor en algo. Resultado cuenta que nos visita a los 2 días la persona este, nos dice muchas gracias, pero resulta que la universidad me dice que yo puedo ingresar a trabajar a la universidad, pero en el primer escalón de los grados académicos y de las calificaciones que me dan como profesor. Iría como profesor auxiliar y no ganaría más de 1.700 soles. Yo, un doctor, no
Entonces tenemos que, hoy en día, para ver lo que son impactos, saber qué cosas lo que podemos hacer, es comenzar a aportar y apoyar a la comunidad científica a mejorar su modo de vida, para darle una calidad suficiente como para que pueda dedicarse a hacer lo que sabe hacer. Entonces, esta es una preocupación importante que se tiene hoy día en el CONCITEC, y nosotros de FONDECIT buscaremos las fórmulas para poder instrumentar aquello, para hacer que la carrera del científico y del investigador sea una cosa interesante y bien remunerada en el país. En patentes, tenemos aquí, en esta casa que nos cobija hoy, algunas solicitudes para ver si es que logramos que mañana puedan registrarse. Tenemos, por ejemplo, a este señor, el señor Jara. El señor Jara, ustedes van a ver ahí, desarrolla un aparato que permite que la displasia de cadera mejore, si es que, o se cure. Yo recuerdo, uno de mis sobrinos tuvo este problema y en esa época le pusieron unos zapatos especiales y un fierro que cruzaba, y la niña no podía moverse porque estaba totalmente fijo. Aquí tiene una posibilidad mayor de desarrollarse y de movilizarse esta persona, porque además tiene una forma que parece que es parte del vestido del bebé. Entonces no se deprime ni la madre ni el niño viendo a su hijo con un aparato de esta naturaleza. Esto, ojalá que en algún momento, como modelo de utilidad, pueda ser registrado. Tenemos a otro señor, el señor Simic, que ha desarrollado un modelo que nos permite determinar si es que hay una persona con tuberculosis o no. Y sobre todo la multidrogoresistencia, que es una de las tuberculosis más complicadas que hay. Es una cosa que abarataría total y absolutamente el costo y nos permitiría tener resultados con mayor rapidez de lo que hoy día se tiene. Ojalá que también este señor logre patentar su producto, que sabemos que dura entre 4 y 5 años más o menos todo el proceso de la calificación. Mónica aquí desarrolla algo que todo el mundo dice, bueno, pero eso todo el mundo ya sabe, que los drones están por todos lados, hasta los juguetes son de drones, pero aquí tiene un elemento fundamental, que es haberle incorporado un sistema para la medición del clima y del medio ambiente. Entonces, eso abarata mucho la posibilidad de obtener información en zonas complicadas, ¿no? Como por ejemplo el centro de Lima. Si pudiésemos hacer volar una de estas cosas por la avenida Bancay 2 o 3 veces al día, podríamos saber cuál es el grado de contaminación que hay ahí con facilidad. Entonces, esto, porque en algún momento alguien nos dijo, oye, bájale, esa foto no la ponga porque los drones ya son cosas viejas, tiene 20 años. Pero tiene 20 años los otros. Este acá tiene el aplicativo, que es lo importante. El señor Castillón inventó un sistema de ventilación pulmonar, sobre todo para niños muy pequeños, neonatos en alguna posibilidad también. Es un aparato que funciona con una batería de automóvil y puede, por lo tanto, utilizarse en zonas rurales hasta que dure la batería. Y si se va la batería, se puede utilizar de forma manual, sin mayores posibilidades ni complicaciones. Al punto está que tiene un sistema que puedes utilizar ya sea las manos o el pie. Está como un inflador apoyando a la criatura de forma tal que no deje de recibir oxígeno y que pueda mantenerse vivo. Este señor Mori lo que hizo fue ir a las fábricas de donde se producen ladrillos, donde se bota el desmonte,
y encontrar que con el cascajo y las piedras, que, los pedazos que quedaban de ladrillo, podía reconstituirlos y hacer un nuevo ladrillo, de forma tal que hoy día se están utilizando al mismo precio y con mejor calidad que los otros, los hechos en fábrica, y se utilizan fundamentalmente para las veredas y para las pistas que están, por ejemplo, convirtiéndose en peatonales en Miraflores. Esos ladrillos rojos, estos son. Entonces, con esto lo que le queríamos decir es que nosotros, Ciencia Activa, Fondesí, Concité, estamos para servirlos, para servir al investigador, a la sociedad peruana. ¿Por qué? Porque tenemos recursos otorgados por los recursos ordinarios del Ministerio de Economía y Finanzas, que son los impuestos que ustedes pagan y que nosotros queremos utilizar de la mejor manera posible para que el investigador, la universidad, el centro de investigaciones, la empresa pueda desarrollarse de mejor manera y convirtamos a este país en un país de mayor competitividad, de mayor fórmula y de mejor nivel de vida para nuestros habitantes. Esa es la idea. Lo que queríamos ahora es transmitir a ustedes para que conozcan un poco más qué cosa es Ciencia Activa, Fondesí y Concité, y que nos toquen la puerta cuando quieran, estamos para servir. Muchas gracias. La última charla de esta tarde, de cuarto plenario, está dedicada a un tema que tiene que ver con el cierre del círculo de la investigación a la innovación, viendo un caso muy particular, que es el caso del licenciamiento internacional que ha venido efectuando la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y para ello, contamos con la presencia de la señorita Alessandra Quiñones Sumaeta, quien es jefe de la Oficina de Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Señorita Quiñones es bióloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con amplia experiencia en la coordinación, planeamiento estratégico y gestión de proyectos de I+D+I para el sector público y privado. Actualmente es jefa de la Oficina de Transferencia Tecnológica IPI de la Universidad Cayetano Heredia, con experiencia particular en creación de empresas de base tecnológica como el Centro de Innovación de Cacao, Bioactiva SAC, entre otros emprendimientos que involucran la vinculación entre la empresa y la universidad. Entonces, cedo la palabra a la señorita Quiñones para que trate este muy interesante tema. Ahora les voy a contar sobre este caso de licenciamiento, que un poco, como lo tengo en esta gráfica, cumple lo que denominamos el modelo de la triple hélice de la innovación. Este proyecto, me gusta bastante porque las políticas nacionales a través de Concitec, financiamiento de Fondesí, las universidades y bueno, el sector empresarial que recientemente se está incorporando, están orientadas a fomentar este vínculo Estado-empresa-universidad. El donde el Estado, a través de las políticas, como les decía, fomenta el área de investigación, desarrollo e innovación, y a su vez también genera esa apuesta de riesgo para el desarrollo de las investigaciones a través de fondos de innovación y emprendimiento. En el caso de las universidades, como ya sabemos, tenemos el capital humano altamente calificado y la infraestructura y equipamiento para poder desarrollar las actividades de investigación, y la empresa básicamente es quien los pone las innovaciones y desarrollos en el mercado. Como decíamos en las exposiciones pasadas, muchas de las actividades que realizamos en la universidad se quedan a nivel de investigaciones básicas, aplicadas, o a niveles prototipos, que es complicado escalarlas porque nuestro core business no está orientado a la producción o manufactura, sino el de las empresas que están especializadas para ello.
Entonces, este ejemplo aplica para mí desde, vamos a ver, desde este punto de vista, el concepto de la triple hélice, donde partimos por el lado de la universidad con la unidad de investigación calificada para el desarrollo de un tema en específico. Y aquí a mí me gustaría recalcar que, primero, los centros de investigación se deben directamente a su capital humano. Y vamos a ver que este modelo es bien interesante en el caso de vinculación con empresa, porque estas personas, en este caso el doctor González, que es líder de la unidad de endocrinología de reproducción de la Universidad Cayetano Heredia, es no solamente investigador nuestro, sino que es una persona reconocida en lo que se refiere a estudios en maca. El doctor González ha pasado alrededor de 15 años de su vida investigando en las propiedades benéficas de la maca y adicionalmente ha desarrollado otras áreas relacionadas a productos naturales o áreas de la salud, salud ambiental y en las alturas, en ecosistemas de altura, y ha desarrollado alrededor de 300 artículos científicos. Este investigador, al ser reconocido en su área de trabajo, digamos que es el punto de entrada para nosotros de vinculación con el sector empresarial. Las empresas eventualmente no siempre llegan a la oficina de transferencia de vinculación, como les decía hace un rato, algunos ni siquiera nos conocen internamente, pero sí van mapeando a quiénes son las personas clave en ciertas áreas de su interés. Y a través de publicaciones o a través de los sistemas de patentes los encuentran. Y es así que, bueno, el doctor González, si ustedes se ponen a buscar en temas de maca, van a encontrar que él es una de las personas que ha desarrollado más investigación en el tema. Sus investigaciones, además, han dado valor, han puesto en valor la biodiversidad peruana, porque desde la investigación básica y aplicada, digamos, no necesariamente que llegue un producto, el respaldo científico que tenga cualquier valor de la biodiversidad, productos de exportación, etc., ayudan en su valor económico y también en el nivel de demanda, en el nivel de demanda de mercado. En este gráfico podemos apreciar de que sus estudios empiezan desde el 2006 y vemos que de una u otra forma hemos tenido un boom de exportaciones en maca en los últimos años. Y este boom de exportaciones en maca han sido soportados por la evidencia científica de las propiedades benéficas de esta planta, de este tubérculo. Entonces, desarrollos de investigación que ha ayudado a soportar porque los beneficios de este material ha hecho que se vea reflejado en el nivel de demanda y también en el nivel de precio. Claro que hay que seguir desarrollando investigación porque al igual que hubo una gran demanda por maca, hemos tenido otros problemas en cuanto a cultivo, agricultura, etcétera, que tenemos que fortalecer para hacer sostenible esta demanda en el tiempo. Por el lado del Estado, el Estado con CITEC, a través de bueno, Fondesit, viene trabajando con los fondos de investigación hace varios años y en el caso nuestro, en el año 2007, CONCITEC financia un proyecto que estaba en el marco de la puesta en valor de los productos naturales del Perú y este proyecto se llamó Elaboración de sachets de una combinación de extractos de maca y yacón, una evaluación química y biológica. Vale decir que junto a este proyecto hay otro que está relacionado a generación de harina de maca con ciertas propiedades benéficas que en su momento se estuvieron estudiando. Este proyecto fue financiado por CONCITEC. Y como resultados de la investigación, aparte de tener resultados de tesis, tener resultados de algunas publicaciones, se obtuvo como resultados dos solicitudes de patente. Si hablamos de este proyecto en particular, fueron dos solicitudes y una se solicitó a nivel nacional a través del INDECOPI y otra se presentó a través de una solicitud internacional de frente a los Estados Unidos. Como les decía hace un momento, la universidad, digamos, era relativamente novata en la protección de propiedad intelectual. No se hizo, o no tengo el registro, por lo menos, de un análisis de mercado más complejo, pero sí se determinó de que el mercado americano era un mercado potencial. Hoy en día podríamos decir que el mercado europeo también lo sea, pero en su momento se decidió directamente
a proteger a nivel de Estados Unidos. La patente, si no me equivoco, en la siguiente... Bueno, la patente, las dos solicitudes se presentaron, digamos, la fecha de prioridad fue en el 2009, se presenta ante el INDECOPI, se decide presentar la solicitud de patente en Estados Unidos también un año después, y fue otorgada, si no me equivoco, en el 2011. Ustedes saben que la legislación nacional e internacional respecto al sistema de patentes es diferente. En el caso de Estados Unidos, con que cumplas los requisitos de patentabilidad es suficiente. En el caso peruano, tiene sus bemoles porque estamos adscritos a todas las regulaciones internacionales, en este caso las de la comunidad andina. Entonces, la solicitud de patente en Estados Unidos fue exitosa, salió, nos la otorgaron el año 2011, pero en el caso de la solicitud de patente peruana, esta es la historia. Y aquí empieza nuestra triste historia. La solicitud fue presentada en el año 2009, y ahorita les digo por qué triste. Y en el año, ustedes saben que en el caso de... La maca es un producto de la biodiversidad y ustedes saben que según la decisión 381 de la CAN, los recursos biológicos y recursos genéticos tienen toda una regulación que nos pide tener un contrato de acceso al recurso genético. Y el caso de la solicitud de registro por patentes, uno de los requisitos es que tengas este contrato. Y así bien lo hicimos. En el 2009 vale decir que salió el reglamento para nuestra mala suerte, entonces tuvimos que pedirlo sí o sí, tuvimos que solicitarlo y presentamos nuestra solicitud de acceso. Para los que conocen del tema saben que en el caso de maca al ser cultivable es la solicitud se presenta ante el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que es el INIA. Pero toda esta historia parte, digamos, como ente rector desde el Ministerio del Ambiente. Entonces, en el 2010 presentamos nuestro acceso a recursos, solicitud de acceso a recursos genéticos y la solicitud de patente llega a estar, la universidad consigue que esté en un estado dependiente. La patente se encuentra en un estado de, pendiente, es un status quo, digamos, que hasta entonces no existía. Bueno, el estado pendiente sigue hasta la fecha, porque presentamos nuestra solicitud de acceso en el 2010. En el 2015 comenzamos a, como les decía, comenzamos a evaluar todas las actividades de la oficina y vemos que esto estaba todavía en proceso y comenzamos a trabajar de la mano con INIA, insistiendo en qué pasaba. Y bueno, de experiencia personal, el tema de acceso a recursos genéticos ha sido un problema desde que empezó, porque ya he trabajado en eso antes. Y en el 2015 comenzamos a tener resultados, fuimos paso por paso, porque en el 2015 se presenta, se da la publicación, al igual que cuando uno registra en patentes, se publica, para que si alguien está presenta una oposición, te lo diga, igual pasa con el tema de recursos genéticos. En el 2016, comenzamos las negociaciones, regularizar todos los documentos presentados, porque del 2010 al 2016 cambiaron todo, representantes legales, cambiaron las cartas, cambió todo, había que hacer todo un proceso ahí, para ya obtener la opinión favorable del Ministerio del Ambiente, la cual la obtuvimos el año pasado. Y este año, en el 2017, a inicios, empezamos el proceso de negociación con el INIA para tener el contrato de acceso. ¿Qué significa el proceso de negociación? Al igual que yo, como tarea de día a día, tengo la obligación de negociar con la empresa para decir, oye, si hay beneficios, tanto es para mí, tanto es para ti. Lo mismo me exige el Estado peruano. El Estado peruano me dice, si es que hay beneficios por los resultados del uso del acceso a mi producto, también quiero ser partícipe de esos beneficios. El tema es que eso no está muy claro. Lo bueno es que se trabaja caso por caso y creo que debería seguir siendo así, porque hay casos más extremos
como el de conocimientos tradicionales, por ejemplo, que ya te dicen cuánto les debes dar, y sobre ventas brutas, que es una locura. Entonces, hacia el 2017, 7 años después de haber presentado la solicitud, notaba, el proceso notaba, justo he hablado hace, me volví a reunir con ellos hace un par de semanas, y me habían prometido que saliera la resolución para estos días y yo traerles la feliz noticia, pero me dicen que no, que va a salir a fin de mes. Espero que salga a fin de mes la propuesta de contrato y no nos pasemos un octavo año en la solicitud. Uy, ¿qué hice? La solicitud, como le digo, está suspendida por la falta del contrato de acceso, y empecé diciendo que es una triste historia porque durante 7 años ustedes saben que los productos en base a harinas de maca y acón se venden en el mercado. Probablemente no con el proceso que nosotros hemos protegido, quizás sí, no lo sé, no tenemos forma de saberlo y tampoco hemos indagado más al respecto porque tampoco sabemos si la vamos a tener o no la patente. Entonces sería gastar esfuerzos en algo que todavía no se ha definido. Como les dije, pero sin embargo en Estados Unidos sí nos la otorgaron y la hemos estado manteniendo desde el 2011 y la tenemos a la fecha. Justo el año pasado, donde nos tocó evaluar nuestra cartera de patentes, ustedes saben que muchos centros de investigación, universidades internacionales, tienes diferentes estrategias para proteger por patentes o para proteger tus derechos de propiedad intelectual, porque realmente tiene mercado, porque es sencillo y quieres indicadores, con eso hay que tener muchísimo cuidado porque nuestra política por lo menos no es patentar por patentar, porque eventualmente con una reivindicación puedes tener un indicador de patente, pero no significa que pueda ser de una buena calidad que pueda ser transferible. Y bueno, algunas universidades dicen, bueno, si yo no tengo comercialización en un periodo de 5 años, simplemente la desierto porque nadie le ha parecido interesante. Eso hacen muchas universidades americanas, por ejemplo. Entonces nosotros evaluamos la cantidad de patentes otorgadas, no era mucha, y dijimos, oye, tenemos que pagar la anualidad en Estados, bueno, las tasas en Estados Unidos, hay que decidir, comité de innovación, este es el caso, tenemos la patente que evaluar, la han difundido, la verdad es que todavía no hemos hecho un tema de cartera a brokers, la hemos difundido a través de nuestros portales o alguna forma no muy activa. Estábamos como que, ok, intentemos y a la siguiente pago de anualidad, si es que no la vendemos, simplemente la declaramos desierta. Porque ya no había forma de seguir pagando algo que no me daba ni un sol y me había demandado bastante gasto. Pero en el 2016, a inicios, nos tocó la puerta una empresa americana. Y aquí es importante, para los que son gestores de propiedad intelectual, es importante trabajar el tema de institucionalidad y de buen contacto con su cliente interno, porque la empresa no llega a la oficina de transferencia tecnológica y propiedad intelectual. La empresa interesada llega al investigador, el doctor Gustavo González, y dice, Gustavo, acabo de leer tus papers en Maca, acabo de encontrar tu patente, estamos interesados, por favor dime cómo hacemos, me interesaría adquirir esto. Y Gustavo González, que era una de las personas con las cuales habíamos trabajado desde el comienzo en este efecto de bola de nieve que les conté al comienzo, de frente dijo, ok, muy bien, te paso con Alessandra Quiñones, la responsable de la oficina de transferencia tecnológica, con ella vas a poder coordinar las cosas de la universidad. Y es así como se institucionalizó, digamos, el proceso de negociación, que para efectos de un centro de investigación universidad es bastante importante. Entonces empezamos las negociaciones con esta empresa americana. La empresa se dedica a la venta de productos nutracéuticos. Su mercado básicamente es Estados Unidos. Y está entrando en el mercado europeo. Desarrolla patentes propias y también tiene un sistema de negocio de licenciamiento de patentes de centros de investigación. Nosotros investigamos mucho a la empresa también. Y a partir del 2016 comenzamos a trabajar. Lo primero que desarrollamos fue un acuerdo de confidencialidad. La empresa obviamente quiere que todo esto se mantenga bajo ciertos criterios y fue el sistema que optamos.
Luego del acuerdo de confidencialidad, trabajamos un acuerdo de entendimiento donde se plasmaron las primeras intenciones de negociación. Yo quiero tu patente y estoy dispuesto a pagarte tanto, con el manejo de licencias, sublicencias y todo un proceso de negociación que nosotros, personalmente, porque me tocó liderar esto, era, yo lo tenía desde un punto de vista teórico, pero era poner en la práctica todo el proceso de negociación con la empresa y tener todos estos criterios a evaluar para todos los casos, porque qué pasa con el subcontrato, qué pasa con el mantenimiento, un montón de variables que hay que considerar en el momento de hacer un licenciamiento para que sea exitoso. Luego de más o menos 2 meses, y aquí es algo importante porque en una pasantía lo realizamos con casos de fuera, era investiguen a la empresa, y eso fue lo que hicimos a través de, es un tema de confianza, entonces nos pasaron información financiera. Es importante, si vamos a licenciar a alguien, no le voy a licenciar a Pepito Pérez, que me dice que es exitoso y la verdad es que tiene 10.000 problemas financieros en el mundo o que nunca me va a pagar. Cosas así que son parte del proceso de licenciamiento. Y es así que generamos el acuerdo de licencia. Ah, una cosa más. Ellos también, al igual que nosotros los investigamos, ellos nos investigaron a nosotros. Y más allá de que la Universidad Cayetano Heredia tenga prestigio y esté, digamos, entre las universidades más referenciadas en el campo de la salud, ellos encontraron un reporte de la Comisión Nacional de Biopiratería del Perú que decía que la maca había sido, digamos, pirateada por los chinos y que era importante tener un... cualquier empresa que utilice nuestros recursos genéticos sin tener un contrato estaba cayendo en una penalidad. Por lo tanto, la empresa decía, Alessandra, me vas a licenciar esto y no la voy a poder vender. Tienes tu permiso, ¿no? Nosotros... señores de Comisión de Biopiratería, por favor, dígame cómo voy a manejar esto, porque tengo la patente, no me la piden en Estados Unidos, pero ¿qué voy a hacer? O sea, voy a poder licenciarla, pero se me va a caer todo un proceso de investigación, toda la inversión que he hecho en el Estado peruano, todo porque no hay un reglamento. Y me dijeron, bueno, sigamos intentando, y lo bueno, entre paréntesis, es que ustedes saben que las tecnologías, o bueno, en este caso, esta invención está relacionada con productos nutracéuticos que tienen que pasar por pruebas o bien ensayos clínicos, y hasta que entre al mercado va a demorar un poco, que es mi plazo para yo tener mi contrato de acceso y que la Comisión de Biopiratería no limite la comercialización a la empresa que nos ha licenciado la patente. Entonces ven cómo el mundo virtual va es bastante abierto. Entonces generamos el contrato de licencia. Yo podría señalar que ha sido un contrato bastante interesante, exitoso por las condiciones en las cuales se generaron, porque una de las cosas para los que son gestores es no solamente es licencia tu patente, sino es que busca algo que a mí me enseñaron, es busca la manera de hacerte dependiente, busca la manera de que ellos sigan necesitándote know-how o alguna forma para que, además de tu patente, puedas tener otros servicios asociados, y es lo que hicimos, ¿no? Ellos van a seguir necesitando del doctor Gustavo González, eminencia en maca, para que le valide algo, o para que nosotros los ayudemos de alguna forma. Incluso estamos teniendo la idea de generar emprendimientos relacionados con esto. Entonces fue, también hemos considerado eso en parte. Y bueno, como era natural, pero creo que no ha tenido el impacto que esperábamos. Tratamos de, esto es un caso de éxito, no de comercialización, porque como les digo, todavía no entramos al mercado, pero sí de licenciamiento de una patente nacional a una entidad internacional. Tratamos de hacer la difusión correspondiente, que bueno, que ahora a través de estos medios se da. Y lo segundo es para que nuestros investigadores también se sientan motivados en el tema de darles cabida, y lo hicimos a través de diferentes medios de comunicación. ¿En qué estado estamos? No solamente ser una oportunidad de negocio para dar valor a la biodiversidad y a la investigación financiada por el mismo estado, sino que nosotros licenciamos la patente de una universidad americana. Esta universidad no tiene la materia prima, estamos hablando de maca, estamos hablando de yacón.
Entonces, ellos necesitan de una empresa peruana productora de maquillacón para que o les venda el producto en crudo o les venda las harinas con el procesamiento que nosotros hemos patentado. Lo que hicimos fue triangular, buscamos empresas, digamos las top con mejor calidad en temas de maquillacón, y ya los hemos vinculado, tienen acuerdos de negocios, ven cómo va creciendo la parte de puesta en valor. Nosotros también estamos en temas de asesoría y en producción, entonces ahí sale otro valor asociado. ¿Qué sucede ahorita? La brecha principal que nos hemos topado, que es otra cosa que tenemos que mirar, porque va a depender de la tecnología que ustedes desarrollen, pero en el caso nuestro, nuestras empresas tampoco están preparadas para brindar servicios de calidad con procesamientos muy específicos, ¿no? Nuestra patente, lo que es una patente de producto proceso, y te dice que tienes que hacerlo de tal forma para que tenga estos beneficios. El señor que te produce la harina no necesariamente lo hace de la forma que tú quieres, y si le dices cambia tu procesamiento, es todo un nuevo ritual que ellos tienen que evaluar. Ahora el tema es, estamos viendo si lo pueden hacer o por último lo hacemos nosotros. Sería una alternativa y estamos viendo una oportunidad de negocio ahí. Ahorita lo que estamos trabajando es en el tema de los ensayos clínicos, porque si es exitoso sale al mercado, ¿no? Básicamente esa es nuestra experiencia en el tema de el caso de la patente que hemos manejado. Y como les decía, nosotros aparte, y aquí es importante tener los temas de propiedad intelectual bien claros, porque en el proceso de vinculación con empresas para desarrollar empresas de base tecnológica, este centro de innovación que fue financiado por Fondesit también con el programa de los centros de excelencia, vinculamos empresas con el sector académico. Y el principal aporte del sector académico, además del recurso humano, es el know-how. Son los resultados de investigación que ellos ponen en valor para poder desarrollar nuevos productos. Así como esos, hay otros emprendimientos de la universidad. Y bueno, esto está orientado para mercados. Pero esa es nuestra experiencia ahora. Gracias. Bueno, he agrupado las preguntas para sintetizarlas en unas cuantas nada más, pero que cubran en la mayoría todas sus dudas. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los fondos que otorga Innovate Perú y Ciencia Activa? ¿Es posible que un invento cuente con el financiamiento de Innovate Perú y Ciencia Activa? Para el señor López. ¿Si tiene una invención ya realizada? La pregunta es general, pero nosotros subvencionamos cosas que estén vinculadas al desarrollo científico, tecnológico y de innovación y que busquen complementarse con los objetivos nacionales establecidos en la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Si lo que se está buscando es y está alineado con esto, nosotros podemos. Si no lo está, no lo podemos. Aquí hay una pregunta muy interesante que de repente se vincula a eso. ¿Ese financiamiento puede ser para un desarrollo en fase de prototipo? Sí. Ok. Bien. En relación al tema de las becas, hay una pregunta en relación a ¿por qué no hay un financiamiento para maestrías y solamente a doctorados? Lo hay. Nosotros tenemos, en el caso de escuelas de maestrías en el Perú, financiamientos y hoy día tenemos una promoción de 14 estudiantes en la Católica. Otro.
otra universidad que no recuerdo en este momento, creo que es la UNI. Hay una pregunta referida a las bases de datos. Señala esta pregunta, se ha hecho mención a una base de datos para tomar, por ejemplo, como base una patente y adecuarla a la realidad peruana. ¿En dónde se puede acceder a estas bases de datos? Aquí, con CITEC. CITEC, que ya estamos en Indecopi, estoy ya... Aquí en Indecopi, esas están aquí. Hay que saber utilizar la información que la tenemos a la mano y que podemos... Es un poco difícil. Es gratuita, pero... Solo hay diferentes bases de datos gratuitas. Está la Indecopi, pero también está la base de datos europea de patentes, la americana, todas son gratuitas y libres. Lo único que hay que saber utilizarlas. Y para saber utilizarlas, probablemente, de todas maneras, aquí a través de Indecopi puede haber un tema de capacitación para el uso de ellas. Ok. Para la señorita Guiñanes. ¿Usted considera que ya es tiempo de que el Estado revise la decisión de acceso? En muchos casos se están truncando investigaciones concluidas por el sector privado que se ve obligado a negociar con universidades públicas. La última parte no entendí. Ok, creo que se divide en dos partes. Primero, si es necesario o pertinente en este momento revisar la decisión de acceso. Y creo que está, ya como ejemplo de esa pregunta, cita que hay investigaciones concluidas por el sector privado que de repente en base a los impedimentos que se crea a través de las normas, se ven obligados a negociar con universidades públicas. Creo que por ese lado. Bueno, la primera pregunta, si se debe revisar la decisión 381, sí. Pero eso va a tomar muchísimo más tiempo a que si se revisa el tema de los instrumentos para hacer viable la decisión 381. El tema de la decisión te marca un reglamento general que ya está, se puede ser perfectible, sí, porque han habido diferentes propuestas a través del ministerio, grupos técnicos, etc. El problema más allá del mismo reglamento, ese es cómo se canaliza a través de los diferentes entes responsables. Si ustedes han tenido, no sé, oportunidad de revisar, los mismos CERFOR y NIA produce, uno o no tiene la capacidad, personas, no digo que capacidad, porque sea capacidad, sino la cantidad de personas para ver también este otro tema, porque entre su carga tienen diferentes cosas. Lo otro es que estén claros los procedimientos internos para otorgar los permisos. Hasta hace 3 años, CERFOR tampoco sacaba permisos. CERFOR es la primera entidad que estaba dando permisos de recursos genéticos para fines de investigación. Les ha tomado casi 3 años regularizarlo. Para fines de aspectos comerciales no existe. Este sería el primer caso, el nuestro. Pero el problema pasa por no está el proceso, los procedimientos claros internamente. Ese es el principal problema. Lo que sí habría que trabajar desde el Ministerio del Ambiente es cómo facilitamos estos procesos y cómo ayudamos a cada ente rector a fortalecerse en cada una de estas materias. Respecto al segundo punto, el acceder al recurso genético no depende de si es una universidad pública o una universidad privada. La vinculación con la empresa puede ser con ambas y el problema va a ser el mismo. Lo que sí vale la pena rescatar, y esto acá es una suerte de consejo para las universidades que recién están implementando estos temas, el regularizar, si no has sacado un permiso de acceso a recursos genéticos, estás en un serio problema, porque no puedes regularizar el tema. Hoy en día tenemos unos casos con eso. Ustedes saben de que para realizar investigación con productos naturales o de biodiversidad, hay que sacar permisos de investigación ante la entidad nacional competente. Luego del permiso de investigación,
hay que ver si se accede o no al recurso genético. Esto no es retroactivo, por lo tanto, al momento de implementar las estrategias de investigación, gestión de la investigación, hay que tenerlo en consideración, porque si de ahí quieren patentar y no han sacado los permisos, no van a poder, a menos que salga un decreto por parte de la entidad y diga, bueno, vamos a permitir que se regularicen los permisos. A la fecha no existe. Entonces hay que ponerlo en el mapa de los desarrollos de investigación que están haciendo en sus universidades. Ok. Aquí hay una pregunta que de manera genérica de repente se podría formular. ¿En qué criterios se adoptan en relación al valor de las regalías que percibe una universidad? Por el desarrollo de tecnología. Hay diferentes metodologías de valorización de las tecnologías. Puede ser calcular el valor real que has invertido, digamos, he invertido tanto y tienes que tener mapeado claramente esto, pero eso suele ser complicado. Puede ser una metodología. Otra metodología es valor de mercado. También hay una metodología de 25% o algo por ahí. Va a depender mucho del tipo de tecnología. Hay información que más o menos también te dan tablas de rangos de porcentajes de regalías dependiendo el campo técnico en el cual vas a trabajar. Es bastante variado. Lo que nosotros hicimos para este caso de la patente fueron dos cosas. Uno es estimar el valor de mercado de productos similares a este, y lo segundo que trabajamos fue hacer una valoración, digamos, relativa de lo invertido a la fecha, tanto por la universidad como el fondo que nos dio Concitec. Básicamente usamos esas dos variables, teniendo en consideración también el rango de, dependiendo el campo técnico en el cual nos encontrábamos. En relación a Ciencia Activa, otra vez, ¿en qué medio están disponible mayor información para acceder a este beneficio? Antes de contestar eso, quisiera... ¿Complementar? Sí, dos cositas. Yo trabajo en la comunidad andina y no voy a contestar lo de la tesis. Ok. Complicadísimo. Por varias razones, entre otras, es porque la comunidad andina ha tenido una reingeniería y ha reducido total y absolutamente los temas que trata. Y este no es precisamente un tema que está entre las prioridades en este momento. Y la segunda cosa es que hay que convencer a cuatro gobiernos para que modifiquen sus posiciones frente a ti. Y eso es bastante complicado. Una de las cosas que se planteó ahí precisamente era tener normas que tuviesen esa estabilidad que le da que cuatro gobiernos. Se estima un poco mayor que la que tenemos. Pues es bien complicado. Nosotros, como entidad que subvenciona, queremos tocar el tema de patentes como participantes en el negocio. Nosotros queremos que nuestros subvencionados logren patentar, que sean ellos tengan el problema que tú estás definiendo ahora de cómo hacer la distribución. Para nosotros eso no es un tema, es un no tema. ¿Okay? Eso es importante porque muchas veces nos preguntan, sobre todo cuando queremos desarrollar centros de excelencia, por ejemplo el del cacao que mencionaste, el tema de la patente no está para nosotros en el Castellero. ¿Dónde tenemos información? Información que existe en nuestra página web, Ciencia Activa, que es el dominio, y es ahí donde está la mayor cantidad de información. Tenemos ciertas restricciones para publicar en los periódicos, como nos hubiese gustado, y en otros medios también, pero fundamentalmente está, no lo pusimos ahí, pero sí está en nuestra página web, tenemos Facebook, tenemos todos los canales posibles, pero dentro de nuestro propio dominio.
Ustedes entran por Concitec, pueden llegar a nosotros o si no, directamente por Cinsa.